Una mujer de la tercera edad murió en el municipio de Saravena luego que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional del ELN hostigaran una patrulla de la Policía Nacional. La mujer transitaba por el lugar cuando un proyectil le impactó en el cuerpo. Informar a la comunidad que el día de ayer en el municipio de Saravena, en el barrio Brisas del Llano, siendo aproximadamente las 11:35, se presenta un ataque con armas de fuego de corto y largo alcance a una patrulla de la Policía Nacional. En esta acción, infortunadamente, resulta lesionada una persona de sexo femenino de aproximadamente 75 años de edad. Esta persona es trasladada inmediatamente al centro hospitalario, donde posteriormente pierde la vida. Este hecho, aparentemente realizado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional, de la Comisión Ernesto Che Guevara, que delinque en este municipio. Es importante mencionar que en el lugar de los hechos fueron encontrados varias vainillas de calibre 5.56 y 9 milímetros. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que la Policía Nacional puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación. La Policía Nacional inmediatamente desplegó todas sus capacidades investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de este hecho. También desplegó un equipo del Grupo de Control Interno Disciplinario y la Justicia Penal Militar para que realicen las investigaciones a que haya lugar. Los actos urgentes en el lugar donde ocurrió el hecho fueron acompañados por el personero municipal del municipio de Saravena. La Policía Nacional presenta un sentimiento de solidaridad hacia los familiares de la víctima, quien infortunadamente pierde la vida en este hecho lamentable, propiciado por los grupos armados organizados y aparentemente por el grupo Ejército de Liberación Nacional. Según el alto oficial, la guerrilla del ELN hoy conmemora un aniversario más de existencia, por tal razón ubicaron algunas banderas en algunos municipios del departamento. Ejército de Liberación Nacional, quien el día de hoy está cumpliendo un aniversario con su frente Domingo Laín Sáenz. El coronel López manifestó que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan este crimen de esta mujer de la tercera edad. Repudiamos este hecho y estamos seguros y convencidos que vamos a dar con los responsables de esta acción. Este hecho no va a quedar en la impunidad y ya la Policía Nacional está adelantando todas las investigaciones y colocando todas sus capacidades tecnológicas y de investigación para dar con los responsables de esta acción donde infortunadamente pierde la vida una persona. Seguiremos de forma incansable trabajando por la seguridad de esta región y desvertebrando y desarticulando todos estos grupos que tanto mal le hacen a esta zona del país. La Fiscalía General de la Nación puso a su disposición varios investigadores para que se den con los responsables del asesinato de esta mujer.